Aunque las celebraciones por fiestas patrias ya terminaron, en varias cuadras de la Avenida Brasil se observan aún los estrados utilizados para el desfile y gran parada militar. Esto ha originado incomodidad en los vecinos y personas que trabajan en la zona, quienes tienen que realizar varios desvíos, incluso solicitar el apoyo de familiares para poder retirar y estacionar sus vehículos. ¿Trabajo? ¿Ah, trabaja ahí? Sí, no puedo ni cuadrar el carro, por eso que vengo con mi esposa para que se lo lleve. Pero no solo ellos, los taxistas también se han visto perjudicados por el cierre de calles y la demora en el desmontaje. Me tengo que dar dos vueltas todavía por el hospital para poder ingresar acá. ¿Aproximadamente cuánto te demorabas tal vez para cruzar la Brasil? Nada, cuestión de minutos nada más. Bajaba por Márquez y volteaba acá, pero ahora tengo que mirar. Y como está cerrado el hospital de todo, de cochera, de los vehículos que trabajan ahí, me tengo que dar un voltón, retroceder, hasta meterme en contra un metro para poder salir acá. O sea, ¿te dificulta el trabajo? Sí, deben botar esto ya de una vez ya, dificulta todo de verdad. Quita tiempo más que nada, y uno está con la hora. Tal como nos cuenta este taxista habitual en la zona, se espera que el desmontaje de estos grandes estrados termine en los próximos días y la Avenida Brasil quede nuevamente habilitada para el transporte público y particular. Informó Johnny Chamilco, Anca Noticias.